Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de prensalibre.com. Muy buenos días, 8 de la mañana con 30 minutos, momento de hablar de deportes en prensalibre.com en este lunes 15 de febrero. Ya no hay tanto frío, pero pues todavía está la mañana bastante fría. No tanto como había estado, pero todavía está fría. Sin embargo, esperamos que el clima mejore. Mientras el clima mejore y el día calienta, yo le presento los deportes. Vámonos de una vez a conocer la portada que se publica hoy en Todo Deportes de Prensa Libre. El susto por el campeón, y es que Agustín Herrera rescató al equipo Panzaver de ayer en su visita al Estadio Ecológico José Ángel Rossi en la ciudad de Cobán Imperial. El equipo de Antigua perdía 1-0 hasta que el mexicano apareció. Y con un tiro libre que se desvió en la barrera, mandó la pelota al fondo del arco para el 1-1, que resultó definitivo. Y con este resultado, el equipo cobanero sigue todavía sin sumar de a tres desde hace rato. Algunos dicen que Fabricio El Chapa Benítez podría quedar fuera de la institución cobanera. No es el único que está complicado, puesto que Hernán Evaristo Medford con Xela volvió a perder el equipo quetzalteco. Mientras que el líder es el equipo de Suchitepec, que le ganó 2-0 al equipo del Deportivo Mictlán. Y con este resultado es primer lugar. El segundo lugar ahora es el equipo de Municipal, sublíder después de vencer a Comunicaciones en el Clásico 2-1 en el Estadio Nacional Mateo Flores el sábado anterior, en un partido que estuvo rayado por la polémica por una mano al final que no se señala en favor de Comunicaciones. Y en el fútbol internacional le quiero contar que Karim Benzema, delantero internacional del Real Madrid, advirtió de que la velocidad de los jugadores de su próximo rival, el Roma, en la ida de los octavos de final de la Champions, puede ser algo que les puede perjudicar. Hay que prestar especial atención a esa velocidad, ya que eso nos puede hacer daño, advirtió Benzema. Los partidos comienzan mañana: Benfica contra el Zenit, el Paris Saint-Germain contra el Chelsea, el miércoles el Gent contra el Wolfsburgo y la Roma contra el Real Madrid. Otra de las novedades es que Marcelo ya se entrenó con el equipo, así que podría estar el próximo miércoles. Y fíjese que con 10 partidos se inicia esta semana la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016, en la que se presentarán los 5 equipos brasileños en lista y 2 excampeones e históricos animadores del torneo, Peñarol y Olimpia. Los partidos para mañana martes: River Plate Palmeiras, Deportivo Táchira Olimpia y Santa Fe Cerro Porteño. El miércoles, el Melgar Atlético Mineiro, Sao Paulo de Stronger, Toluca Gremio y Cobresal Corinthians. Y el jueves, Independiente del Valle de Ecuador contra Colo Colo de Chile, el Sporting Cristal de Perú contra el Peñarol de Uruguay y el Pumas de México contra el Emelec de Ecuador. Es así como está la Copa Libertadores de América. Yo le quiero recordar que hoy tenemos entrevista a partir de las 15 horas con 30 minutos en los estudios de Prensa Libre. Usted no se puede perder una entrevista hoy. Nos acompañarán los miembros de la Comisión de Regularización de la Federación Nacional de Fútbol. Adela de Torrevierte estará con nosotros junto con Estuardo Rallón. Así que muchos comentarios para que usted pueda hacer, muchas preguntas, así que usted lo tendrá en vivo y en directo a partir de las 15 horas con 30 minutos. Mientras el momento de la entrevista llega en que usted y yo nos reencontremos, lo invito a que siga las redes sociales de Prensa Libre, @tododeportes_pl, y búsquenos en Facebook como Todo Deportes PL. Soy Milton Meléndez, que tenga un muy buen inicio de semana.